Jesucristo. Público que nos acompaña en esta sala de audiencia. Por economía procesal, voy a conformar con el artículo 271 del CPP. Me he representado a admitir los hechos de forma voluntaria, ya que he platicado con Denis, pues, y me dice que va a admitir los hechos por economía procesal. Y así le pido a su autoridad que le dé la palabra a él, donde voluntariamente pues, va a admitir los hechos. Sí, admito los hechos de forma voluntaria. Demi, voy a explicar un poquito, sí. ¿Verdad? Lo que significa que usted admite de manera voluntaria, pues eso significa que usted está aceptando los hechos que lo están acusando el día de hoy, y es por ello que yo le estaría preguntando a un advertido de esto de que le estoy señalando, si usted va a admitir, ¿verdad? ¿Está usted renunciando al juicio oral y público? Voy a proceder, puede sentarse, voy a proceder a admitir la presente. El artículo 139 nuestro Código Penal, que se encuentra reformado en la ley 952, señala que la pena de este tipo de delitos oscila de 15 a 20 años de prisión. Sin embargo, el mismo artículo en su último párrafo señala que cuando las circunstancias, cuando el hecho ocurra en circunstancias del asesinato, que la pena debe ser de entre 20 a 30 años. En este caso, considero que se dio la circunstancia que establece el artículo 140 del asesinato, como es la alevosía. Al este artículo, por tal razón, yo le voy a solicitar, tomando en cuenta la gravedad del hecho, le voy a pedir que imponga al acusado la pena máxima de 30 años de prisión. Muchas gracias. Pide como atenuante cuando el reo, por ejemplo, solicita a su autoridad de conformidad con el 271 como un atenuante, y así le pido pues las mismas en el presente caso. También por economía procesal, amparándome en el artículo 59 de la Constitución Política, de que envíe a lo inmediato honorable judicial oficio al Hospital José Dolores del Frente, ubicado en la ciudad de Managua, para que le dé el seguimiento en el Departamento de Psiquiatría a mi representado. Gracias. Voy a dar lugar, ¿verdad?, a lo pedido por la defensa en cuanto a darle seguimiento según el dictamen forense que ha señalado el Ministerio Público en cuanto a que él debe de darle seguimiento a, en psiquiatría, en el área de psiquiatría. De igual manera, estoy señalando lo que es la prisión preventiva para el acusado como medida cautelar. Pues por vengarme por una muchacha que me despreció y me enloquecí por ella. ¿Cómo no la pude agarrar más que a mí? ¿Y ahora te has arrepentido? No, me arrepiento, si fue puta, la voy a matar cuando salga. ¿A quién me voy a matar? ¿Verdad? A mi novia, si me lo admiten, y si no, pues le perdono esa mierda. ¿Y por haber matado a tu mamá, te has arrepentido? No. ¿Por qué? Porque no fue por vengarme. ¿Pero te arrepentí de haber matado a tu mamá? No. ¿Ah? ¿Qué te hizo tu mamá para que la matara? Nah. ¿Ah? ¿Y eso pues que te regañó? Ah, sí, digo, ¿por qué me regaño? Yo andaba enojado por la jaña. ¿Andaba drogado? Sí. ¿Qué droga consumió? Cocaína, marihuana, igual y cigarro. ¿Y eso de la brujería que dijiste? No, es pura onda, es pura onda. Deni, ¿puedo firmarlo? Sí. Con la derecha.
Te voy a firmar el papelito. Tranquilo.